Se ríen de nosotros. Rajoy es más inútil, dicen las redes sociales, por lo menos en España. ¿Se acuerdan de Tito Kayak? Que él está haciendo 1.400 millas náuticas por la libertad en apoyo a un preso político, un puertorriqueño que está en las cárceles de Estados Unidos desde hace más de 3 décadas. Bueno, salió de Venezuela hace algún tiempo y le seguimos la pista. Ya se acerca, fíjense, Venezuela fue el punto de partida, ¿no? Salió de allí y fue ahora a otros puntos. Se acerca, ¿saben a dónde? A la isla de Martinica. Todo ese recorrido lo hizo en un kayak, solamente con sus remos y con sus brazos como herramienta. Se espera que hoy llegue a tierra firme en la isla. Ese recorrido que parece tal vez corto en un mapa, pero vamos a verlo a Tito Kayak también en acción, porque avanza, él nos manda fotografías y nosotros vamos a tratar de comentarles al mediodía todos los pasos y todos los puntos que fue tocando en esta travesía admirable. El objetivo es llegar incluso a los Estados Unidos para pedir al presidente que libere a este preso de conciencia, preso político que está en Estados Unidos. Bueno, ahí lo tenemos a Tito Kayak entonces. A ver, hablamos de una manifestación.